Activa, bueno, es la primera jornada deportiva de IUPA. La estamos viviendo con mucha emoción. Salió todo hermoso, lo planificado y mucho más. Fue una organización que viene desde hace más de un mes y medio, dos meses. Útero inferior para hacer trabajar los músculos de la espalda y la cintura. Mucha energía. Está lindo para conocer gente. Recién acá me hice un nuevo amigo. Nos juntamos, estaba con dos guitarras y le sobraba una, así que nos pusimos a tocar un rato. Me encantó el lugar, me encantó los juegos que hay, la libertad que uno tiene, viste, para conocer nueva gente, así que está buenísimo. Y arriba, al frente. Ejercicios números 26, 27. Somos parte del equipo de los Arsenalitos Verdes. Estuvo entretenido, nos golearon. Salimos los mejores perdedores. Claro. El otro extendido y elevado. Está genial porque yo me fui a jugar al Metegol y de golpe estaba gente de teatro, de danza, todo muy mezclado. Está bueno, conocer gente nueva del IUPA que por ahí te cruzás. Alternando la extensión del otro. Pasamos un día espectacular. Hubo calor, hubo sol, hubo tempestad solar. El IUPA, increíble, bailaron, la gente se recopó. Las canciones re divertidas y nosotros la pasamos muy, muy bien. La verdad que nos divertimos mucho, hicimos canciones que hacía mucho no hacíamos y canciones nuevas también y siempre una buena respuesta, todos bailaron, la verdad que estuvo muy bueno. Hubo mucha más gente de lo que pensaba, fue muy placentero, hubo muy buena predisposición, la música enganchó mucha gente, pudieron disfrutar de varias cosas y yo creo que para un día como este, que nos acompañó un clima espectacular, hace que se disfrute. Nos acompañó, actividades deportivas, el torneo de fútbol se está jugando, ahora se está jugando la final, también hubo picaditos de fútbol mixto, picaditos de vóley, ahora en este momento tenemos la clase abierta de folclore, vamos a tener la clase de zumba. Propusimos una actividad inclusiva con un juego que proponía ponerse en el lugar del otro y generar una experiencia sensorial para darnos cuenta que tenemos que hacer un mundo un poco más fácil para las personas que tienen discapacidad visual. Vimos que los chicos la pasaron bárbaro y los comentarios, lo más rico fue los comentarios posterior al juego. La organización estaba linda, nos tocó un día lindo también, así que nada, disfrutando. La expectativa las cubrieron, pensé por ahí que iba a ser más tranqui, que no iban a llegar tanto los chicos, pero llegaron bastante. De alguna u otra forma nos une a toda la escuela, las diferentes escuelas, ya sea de música, teatro, cine. Eso está bueno, como vernos a todos en una actividad que no sea adentro del IUPA. ¿Cómo nos fue en el fútbol? Con mi equipo bien, ahora jugamos la final. Así que estuvo bueno. Justo nos tocó un día soleado, así que ha estado áspero, digamos. Realmente una actividad completísima con intervenciones artísticas de todos los departamentos de las carreras de IUPA. Una jornada intensa y acá seguimos.